tal? Buenos días a todos los que en estos momentos están sintonizando las plataformas digitales. Esto es 40 Minutos de Diálogo. Soy Jesús Gutiérrez, le doy la bienvenida y le digo gracias por estar aquí en este espacio y mantenerte bien informado de todos y cada uno de los acontecimientos que se registran aquí en nuestra ciudad, en la región y sobre todo Mexicali, el Valle y el Valle de San Luis Río Colorado. Y vámonos rápidamente porque estas son las noticias que tenemos preparadas para informarle a usted de lo que aconteció, sobre todo este fin de semana. Hoy lunes 19 de diciembre, choque volcadura con dos personas lesionadas, aparatoso choque en persecución. Asimismo también en otra información, apagones en los fraccionamientos del Chula Vista, en el Valle de Mexicali, mueren tres masculinos. Esto al caer iglesia en el ejido Ciudad Morelos. En más información también muere tras ataque armado. Hechos que ocurrieron en la Tabasco y la calle 20. Esa y mucha más información aquí en este espacio de 40 minutos de diálogo. Donde también te invitamos a participar, a informar, a dialogar, a señalar, a reportar, a mandar saludos si así lo quieres. El teléfono que tenemos 653-10-278-41 aquí en el estudio directamente. Si quieres hacer alguna denuncia anónimamente, también la puedes hacer por vía WhatsApp. Y la pregunta que iniciamos con la semana, la de siguiente. La pregunta, ¿usted estaría de acuerdo que se prohíban y que se castigue la venta de cohetes y detonaciones de los mismos? Hasta estos momentos se abre el tabulador y así puede participar con esta pregunta. Las personas que digan sí, están de acuerdo. Las personas que digan no, igual de la misma manera, pero pueden opinar y mandar su mensaje en opinión. Y vámonos rápidamente con la siguiente información que le doy a conocer. Ola de accidentes automovilísticos se dejaron sentir sobre todo este fin de semana en distintos puntos de la ciudad. Esta es la siguiente información de un accidente que ocurrió tras una volcadura en hechos que se dieron en la Mérida B y la calle 9. Adelante con esa información. Bueno, ahí está la nota donde le decía usted en la 9 y la calle Mérida. Con esta información donde resultaron varias personas lesionadas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches nuevamente para todos los que en este momento siguen sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es un aparatoso choque volcadura, donde por lo menos están informando que hay tres personas gravemente lesionadas. Es sobre la avenida Mérida B y la calle 9. En este momento se encuentra todo el área acordonada. Se encuentran también elementos de la Policía y Tránsito Municipal, quienes están realizando los peritajes correspondientes. Cabe señalar también que las unidades de emergencia, cuerpos de bomberos rurales y municipales, así como los rojos en conjunto, acaban de arribar al sitio para de esa manera coadyuvar, apoyar, sobre todo en las emergencias que se están solicitando aquí. Ahí estamos observando uno de los vehículos participantes, un Toyota Camry, modelo aproximado 2005, el cual porta las placas de circulación extranjeras, color blanco. Este aparentemente se impactó contra otro más, una camioneta, la cual quedó volcada sobre lo que es el costado derecho. En estos momentos, los bomberos están realizando las maniobras correspondientes para de esa manera apoyar y de esa forma desbloquear el vehículo. Cabe señalar en esta información lo que está ocurriendo precisamente para todas las personas que en estos momentos se van conectando a esta transmisión. Por lo menos, como le doy a conocer, hay tres personas gravemente lesionadas. Están haciendo arribo unidades de emergencia de los distintos cuerpos de bomberos, así como de las distintas Cruz Roja y Rescate Nacional, para apoyar en el traslado, sobre todo de las personas que quedaron lesionadas aquí en el lugar del accidente. Es la información y es el reporte en las imágenes que le estamos mostrando sobre lo que está ocurriendo precisamente aquí en el lugar. En uno de los vehículos participantes, el Toyota Camry color blanco, quedó así de esa manera, como se puede apreciar en las imágenes, totalmente en esa forma sobre la carpeta asfáltica. En estos momentos también ya los bomberos están poniendo en circulación lo que viene siendo otro de los vehículos participantes que se aprecia también en las imágenes. Es la grúa la que va a remolcar por su parte este de uno de los vehículos participantes en este accidente de tránsito. Allá estamos observando la camioneta, la cual quedó volcada impresionantemente, como se puede observar en el accidente. Igual para todas las personas que se acaban de conectar a esta transmisión que le estamos llevando desde la Mérida B, entre lo que es la calle 9, un accidente de tránsito, al parecer con tres personas lesionadas.
Ahí estamos viendo la información. Estamos observando en estos precisos momentos el trabajo que están realizando por su parte los bomberos municipales y rojos en conjunto, quienes están llevando a cabo la acción correspondiente. El vehículo participante, otro que quedó apostado sobre la vía de circulación en estos precisos momentos, va a ser remolcado por la grúa para ser depositado en el corralón municipal. Es la información y el reporte para todas las personas que siguen esta transmisión desde aquí, desde la Mérida B y lo que viene siendo la calle 9. Al parecer, también nos están informando que hay otro vehículo que también participó en este accidente de tránsito. Este Senan color rojo, que también se aprecia aquí, quedó después del impacto prensado entre lo que viene siendo el cerco de una vivienda particular. Ahí estamos observando plenamente en este accidente de tránsito. Las recomendaciones son manejar con precaución ante los debidos índices altos de accidentes que se han registrado, sobre todo en las últimas horas, aquí en nuestro municipio. Hasta aquí la información, por su atención. Muchas gracias, que pase. Bueno, ahí está en ese accidente de tránsito donde 3 personas resultaron lesionadas, fueron trasladadas en distintas ambulancias a un hospital de esta localidad para recibir asistencia. En información también que le damos a conocer de último momento y de última hora, en la cual se dio, sobre todo, como le decía también aquí en nuestro municipio, un ataque armado que dejó por lo menos una persona lesionada. Esta es la siguiente información de último momento, sobre todo, recuerde lo que otros no lo dicen, aquí se lo decimos puntualmente, muere masculino a causa de impacto de bala en la brecha y la calle 20. Esta madrugada de lunes, aproximadamente a las 4 de la mañana, se registraron varias detonaciones de arma de fuego en perjuicio de un masculino. Rápidamente las unidades de emergencia arriban al sitio y se percatan de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, herido dentro de una camioneta tipo Cherokee color blanca. De inmediato piden atención médica a los paramédicos de la Cruz Roja para su traslado y ser valorado. Después de la atención, declaran sin signos vitales. Murió a consecuencia de los disparos de arma de fuego. La investigación quedó a cargo de los agentes de la Fiscalía del Estado para iniciar con una investigación sobre este ataque armado que le damos a conocer puntualmente aquí en este espacio informativo, ocurrido precisamente aquí en San Luis Río Colorado, con una persona lesionada. Así se registró esta situación en este hecho. Es la información que se tiene precisamente de este ataque armado. En estos momentos ya a las 9 de la mañana con 15 minutos, que no se le haga tarde para cualquier acontecimiento. En estas recomendaciones que se hacen, sobre todo en los últimos días que se han dejado sentir una baja de temperatura, hay que poner atención y sobre todo en este mensaje que nos envían directamente. Adelante con esa información. Enfermedades respiratorias. Las bajas temperaturas traen consigo un incremento de las enfermedades respiratorias, por lo que es necesario protegerse al doble. Infórmate cada semana sobre los pronósticos del clima. Prepárate cuando se advierte la entrada de un frente frío a la región y abrígate bien con ropa gruesa. Toma vitamina C, no te expongas, y cuando sea necesario, usa tu cubrebocas. Vamos por un invierno seguro. Así está, hay que tener precauciones, sobre todo en las bajas temperaturas que se han dejado sentir aquí en nuestro municipio, como le vamos a conocer actualmente aquí en este espacio informativo. Asimismo, también en otra nota que le doy a conocer, hechos que ocurrieron también, como le decía hace un momento, aquí en nuestro municipio, sobre lo que se registraron diferentes accidentes automovilísticos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, en la otra información, antes de pasar a esa nota,
le doy a conocer el incendio la madrugada del domingo. Se incendia vehículo en el interior de una vivienda particular, hechos que ocurrieron sobre la Puebla y la calle 19. En esta información le podemos dar a conocer puntualmente sobre este incendio. Como le decía, en la Puebla y calle 19, para sofocar las llamas fueron elementos del personal de los distintos cuerpos de bomberos municipales y rurales quienes acudieron al sitio y de esa manera se percataron que efectivamente se trataba de un siniestro. Cabe señalar en esta información, ante este llamado emergente, la participación por su parte de los bomberos voluntarios y de los rurales en general. En otra información, posada de Grupo Ayuda, Ayúdame a Ayudar, por el compañero Loito Altamirano, quien es uno de los organizadores de este evento. Cabe destacar la información, la reunión de los cientos de jovencitos niños que se dieron cita allí para recibir un regalo totalmente gratuito. Esta es la información. De Motipase Prensa Digital, nos encontramos aquí en un domicilio, aquí llevando lo que es, vamos a iniciar lo que es una posada navideña, para todos los chiquitines aquí, gracias al apoyo de la ciudadanía, nuestro amigo Lolito Altamirano, que se tomó la tarea para llevar esta posada navideña junto con todos sus compañeros a los niños de acá de la orilla de la ciudad. Nos encontramos en estos momentos transmitiendo totalmente en vivo todo lo que hemos recabado, todo lo que hemos recabado para esta posada navideña que vamos a llevar a cabo en estos momentos aquí en nuestro municipio de San Luis Río Colorado. Aquí ya tenemos a gente, miren, aquí ya está llegando la gente, está llegando esas personas que van a disfrutar la posada. Aquí estamos, tenemos muchos regalitos para todos los chiquitines aquí en esta posada navideña que año con año nuestro compañero Lolito Altamirano, Grupo Ayúdame a Ayudar, han llevado a cabo cada año desde el año 2018. Aquí están las piñatas, lo que la gente ha donado para estos chiquitines de acá de la orilla de la ciudad para que se la pasen un rato agradable y emocionalmente. Aquí, miren, tenemos los bollitos. En estos termos es agua purificada y champurrado. También aquí tenemos todos los regalitos que la ciudadanía ha estado regalando aquí en las publicaciones que se ha estado haciendo en su página Notifase Prensa Digital y él le da comunicación, igual que el perfil Lolito Altamirano, aquí en nuestro municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. En estos momentos, mi gente, vamos a dar inicio a lo que es la posada navideña de todos estos chiquitines. Aquí ya se está llegando la gente, se está motivando para este año nuevamente llevarlo a cabo. Desde 2018 el grupo Ayúdame a Ayudar, Lolito Altamirano, con todos sus compañeros, han hecho que esta posada se realice año con año desde 2018 al 2022. Hoy no va a ser excepción y esperemos que en esta nueva etapa empiecen más cada año con sus amigos Notifase Prensa Digital, LA Comunicación, Lolito Altamirano, Grupo Ayúdame a Ayudar y toda la gente que se una a esta noble causa. Pues muchas gracias por su atención, aquí vamos a estar. Bueno, pues ahí está el programa Ayúdame a Ayudar del compañero Loito Altamirano, donde estuvo presente este medio de comunicación Notifase y sobre todo la comunicación por parte del compañero Loito Altamirano. Enhorabuena por este proyecto que lleva a cabo sin fines de lucro, sin fines políticos, con el fin principalmente de apoyar y ayudar a la comunidad en general. Y vámonos, ¿cómo va hasta estos momentos el tabulador? La gente sigue participando, empieza a señalar, a reportar, a informar y sobre todo a opinar, que es lo más importante. Hasta estos momentos han participado en la pregunta más de 40 personas y dicen que sí se prohibían los cohetes, en este caso la detonación y la venta de cohetes. Dicen tan solo 38 personas que sí se deben de prohibir. Mientras tanto, dicen 7 personas que no se deben de prohibir la venta y la detonación de cohetes en las calles de aquí, de nuestro municipio en San Luis Río Colorado. Ahí está la participación ciudadana y así de esa manera se abre y se maneja el tabulador principalmente en estos momentos. También se llevó a cabo un evento social en el cual cabe destacar un festival navideño de la Fundación Manos de Amor por parte de los cristianos, de los hermanos que estuvieron ahí presentes y dieron también sonrisas y juguetes a los niños ahí en el lugar. Esta es la siguiente información precisamente desde ahí, desde el lugar. Adelante con esa información.
en la avenida Obregón. Cientos de niños se han dado cita principalmente para recibir un regalo, para niños de bajos recursos económicos, sobre todo los que están participando y organizando este gran evento, con la finalidad principalmente de apoyar a la comunidad, a los niños, en un regalo de amor. Vamos a entrevistar aquí a los pastores. Primero que nada, pastor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre, pastor? Mi nombre es Mariano Mesa Pérez. Pastor Mariano, ¿en qué consiste este gran evento que se está llevando a cabo aquí en el Estadio Deportivo? Bueno, consiste en ayudar a los niños que más necesitan un tiempo como este de Navidad, de acerca Navidad, y ese es el fin que buscamos, de poder hacer feliz a los niños. Ok, estamos invitando a todos los niños en general, ¿no? Con énfasis con los niños más necesitados. Sobre todo, más necesitados, sí. Okay. Estamos viendo pues la reunión ya de, podríamos llamarlo, una cantidad de cientos de niños, ¿no? Así es, acompañados de sus padres. Así es, cosa que pues que agradecemos la participación de ellos, porque uno siempre está pensando si vendrán o no vendrán, ¿no? Y cuando los ve, uno se goza mucho en ver que están aquí ellos, los padres, acompañando a sus hijos. Ok, vamos ahora con la pastora. Pastora, buenas tardes, ¿eh? ¿Cuál es su nombre? Soy María Mesa. Pastora Mari, ¿qué consiste este evento? Sobre todo un llamado. Es una fundación que se llama Manos de Amor. Sí. ¿Y en qué consiste esta fundación? Sobre todo la religión, la iglesia, la cual están representando en estos precisos momentos. Sí, bueno, el hecho de tener una fundación registrada es para nosotros poder crecer un poco más y hacer más cosas de las que hemos hecho. No, nosotros nos hemos dedicado al trabajo con niños. Por muchos años hemos tenido desayunadores para niños. Y entonces, este evento tenemos como más de 25 años haciéndolo. Pero lo hacíamos nunca lo hacíamos público. Invitábamos a los niños de una manera personal, íbamos con las familias más necesitadas y les traíamos esas familias para darles un juguete, porque hay niños que están aquí que es lo único que van a recibir. Entonces la visión de la fundación es pues darles un regalo a los niños, proteger a los niños, trabajo con ellos. Hay muchas áreas en las que hemos trabajado con ellos, ¿no? Y pues básicamente eso es, ¿no? La atención a los niños de bajos recursos económicos que hoy reciben un regalo. Muchos de estos niños estamos viendo, pastor a pastor, que pues prácticamente no les... Bueno, enhorabuena por todos estos tipos de proyectos que apoyan sobre todo a la comunidad en general, sin fines de lucro, sin fines políticos, con la intención sobre todo, más que nada, de apoyar, brindar la atención a los jovencitos, a los niños que necesitan y que están escasos de recursos económicos en su familia para obtener un regalo o un juguete o una comida. Esto es un proyecto muy bueno que realizan las distintas fundaciones aquí en nuestro municipio. Son en estos momentos ya las 9 de la mañana con 24 minutos. Recuerde, los invitamos a participar, a informar, a dialogar, a señalar. Si usted lo quiere hacer directamente, lo puede hacer aquí en este espacio informativo. En otra información también que le damos a conocer, es una entrevista. Él está viajando por distintos puntos de la ciudad. Lo conocen como el Devoramundos, así se le ha registrado y así se le ha dado. Esta es una pequeña entrevista que se le hizo sobre todo, y es parte de esta entrevista aquí de este joven conocido como... Nos encontramos aquí sobre la calzada Constitución, donde nos encontramos al Devoramundos, mejor conocido en este caso de esa forma, lo buscan por redes sociales, en páginas de Facebook, pero su nombre verdadero es... Cristian Muñoz. Bueno, Cristian, nos vas a hablar sobre todo algo que nos llama mucho la atención, el recorrido que estás haciendo por todo el mundo prácticamente, que inicia desde la ciudad de Nogales y ya has recorrido muchas partes. Bueno, ahorita es premisa porque no lo he dicho ni en mi página. Queremos recorrer en un Chevrolet Spark, que es el Wazowski, para los que ya lo conocen. Salimos desde Nogales, venimos a llegar hasta Tijuana, que es el punto más, podemos decir, en donde inicia nuestro país. Y vamos a recorrer hasta Venecia, Italia, en un Chevrolet Spark. Para los que ya lo conocen, pues ha recorrido
pues desde Belice hasta la frontera de Canadá en Estados Unidos. Ok, tu recorrido consiste más que nada en conocer cada uno de los puntos y las ciudades por donde estás pasando. No. Lo mío no es tanto conocer ciudades. A mí no me interesa mucho una estructura o un bloque. A mí me interesa más conocer personas. Me interesa muchísimo historias. Adquirir o darme la experiencia de las personas que ya vivieron. Entonces, uno de mis principales objetivos saliendo al exterior de México es cazar a los latinos que están viviendo en otros países y que nos platiquen cómo es vivir en Londres, en un mexicano o un venezolano, vivir en París, o sea, que nos vayan compartiendo un poquito de eso y obviamente pues al mismo tiempo. Bueno, la intención de este viaje de El Guasasqui, también conocido como el de Varamundos, es con la intención más que nada de ir y llevar un mensaje de lo que es México y los mexicanos en otras fronteras, en otras ciudades, en otros países, y con esa manera se lleva a cabo esta intención de este viaje. En otra nota que le doy a conocer por parte del Departamento de Seguridad Pública Municipal a migrantes peruanos, son 23 hombres y mujeres y niños que estaban en la interpie, fueron rescatados por los elementos de la Policía Municipal. Un grupo de migrantes que estaban en la vía pública la noche del jueves fueron puestos a resguardo en las nuevas instalaciones de la Policía Turística. El grupo originario del Perú, entre los que se encontraban niños y mujeres y hombres, fueron detectados en la vía pública a la altura de la calle Segunda y la avenida Francisco y Madero por los tripulantes de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ante los elementos y estos hechos que fueron ocurridos principalmente la tarde de este fin de semana, fue el sábado donde fueron rescatados estos emigrantes que se encontraban perdidos y sobre todo a la interpié aquí en nuestro municipio. Es la información que se tiene directamente del Departamento de Seguridad Pública Municipal. En otra información también que le doy a conocer, al lugar sobre la avenida Mérida y la calle 26 se registró otro accidente automovilístico. Suenan y tunden los accidentes en distintos puntos de la ciudad y más en este tipo de épocas. Esta es la siguiente información. Formas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos en la Mérida B y la calle 26, donde se registró un choque por alcance. Cabe señalar en esta información que afortunadamente no hay personas lesionadas, solamente daños en dos vehículos participantes en el accidente. Se trata de un sedán de la marca Chevrolet color gris cuatro puertas, el cual fue impactado por la parte trasera por un pickup de la marca Ranger modelo 2004, el cual porta las placas de circulación locales color blanco. Este aparentemente se impactó en la parte trasera de este automóvil. Como le decía hace un momento, cabe señalar, no hay personas lesionadas, solamente daños en ambos vehículos participantes. Es la información y es el reporte sobre la avenida Mérida y la calle 26 de un choque por alcance. Otro accidente de tránsito más tuvo lugar allá en la Revolución entre las calles 25 y 26, donde una persona resultó también levemente lesionada, afortunadamente. Esta es la siguiente información. De digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es sobre la avenida Revolución entre las calles 25 y 26, donde se registró un choque carambola entre tres vehículos participantes. Se trata de un Nissan color gris Máxima, modelo aproximado reciente, el cual porta las placas de circulación de Arizona. Aparentemente este se impactó contra una camioneta de la marca Expedition color roja y este a su vez contra un vehículo tipo camioneta color gris, quien también en estos momentos estamos observando ya la llegada principalmente de peritos de la Policía y Tránsito Municipal, quienes van a determinar después de realizar los peritajes correspondientes la responsabilidad del presunto responsable. Es la información y es el reporte que se tiene precisamente aquí sobre la avenida Revolución y la calle 25 y 26, donde se registró este choque carambola entre tres vehículos participantes. Cabe mencionarle la información que afortunadamente no hay personas lesionadas. Hasta aquí la información, por su atención, muchas gracias. En
En otra información también que le doy a conocer, después de este accidente de tránsito, cabe señalar en el obituario de este fin de semana, por este medio participamos del sensible fallecimiento del señor Arturo Rodríguez Jaques. Su cuerpo fue velado en la funeraria del Paraíso. Enviamos nuestras condolencias para toda su familia y elevamos una oración por su eterno descanso. Descanse en paz el señor Arturo Rodríguez López Jaques. Más información también de corte policiaco. En el Valle de Mexicali fueron asegurados 6 personas por portación de fusiles de asalto, pistolas, cargadores, cartuchos, drogas sintéticas, vehículos, de acuerdo a la información del Departamento de Seguridad Pública de Mexicali, Baja California. Son generadores de violencia por su aparente asociación a grupos de la delincuencia organizada. Los hechos se solicitaron en la ciudad de Guadalupe, Victoria, cuando agentes federales, en la intercepción de 2 vehículos, una unidad VIP Liberty color gris y una Jeep Cherokee de color negro, cuyos tripulantes entre ambas unidades eran 6 personas. Los asegurados son Luis Horacio N., de 54 años de edad, alias El Chato, Benjamín N., de 38, alias El Blacky, José Mercedes, de 34, alias El Joe, Santos Mariana, de 32 años, Omar Yanni, de 25 años, y Jorge N., de 20 años. Se les encontraron 5 armas largas tipo fusil, 2 rifles, un arma corta tipo pistola con cargadores abastecidos, cargadores, cartuchos de diversos calibres, además de chalecos balísticos y 5 paquetes de droga conocida como marihuana. En el Servicio Social San Luis ayuda a San Luis, se da sobre todo el apoyo, se pide el apoyo porque se robaron este vehículo que aparece a continuación en la pantalla de su monitor. A Erika Cristóbal, ayer se lo robaron el carro a mi hermana, dice, en su trabajo, esto en la Felina Félix Contreras y la calle Segunda, en el restaurante Imperial. Si alguien lo ve, por favor, avisar al teléfono número 653-117-9970. El carro es un Toyota Camry 2004. Por favor, ayúdanos a compartir esta información para poder dar con el paradero del vehículo. O también cualquier información, puedes directamente mandar el mensaje o de esa manera marcar al 911 para localizar este automóvil. En otro obituario de esta semana damos a conocer y participamos a familiares y amistades del sensible fallecimiento de la señora Gloria Sánchez de Hernández. Su cuerpo fue velado el día del domingo 2022 en la capilla sexta del grupo de funeraria del Valle, de la Avenida Libertad y la calle 17. El día de mañana, 17 de diciembre, se llevará a cabo una misa de cuerpo presente a las 11 de la mañana en la iglesia San Judas Tadeo. De allí partirá el cortejo fúnebre hacia el panteón municipal de la Avenida Revolución y la calle 40. Descanse en paz en este lamentable pérdida de la señora Gloria Sánchez de Hernández. En otra nota que le doy a conocer, aquí en San Luis Río Colorado, con apenas 18 años fue involucrado proceso por traer una AK-47. En información de Hermosillo, Sonora, por parte de la Fiscalía se dio a conocer que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la FGR en Sonora obtuvo de un juez de distrito especializado el sistema de penal acusatorio auto de vinculación a proceso contra Alan M. por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego Explosivos, luego de ser detenido con un arma de fuego, cargadores y cartuchos aquí en San Luis Río Colorado. De acuerdo a la información que se dio a conocer, ya la carpeta de investigación por parte de los elementos de la Guardia Nacional, quienes detuvieron a este joven de tan solo apenas 18 años de edad. En otra información también que le doy a conocer, allá en Maricopa, Estados Unidos, vendía droga por redes sociales, tenía 19 años de edad, afirman que abastecía a los distribuidores de fentanilo allá en Phoenix y vendía droga en redes sociales. Fue detenido, se trata de Freddy Benjamín
herano de 19 años de edad en el centro de Radada de esta la ciudad de Estados Unidos, allá en Maricoma, afirman que abastecía a los distribuidores del área de Phoenix, Arizona, con información sobre todo y la venta de drogas. Fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente por este delito que se le está acusando. Vámonos con los que están interactuando con sus distintos mensajes que están participando por las diferentes plataformas digitales. Lo recuerdo, usted también puede informar, participar, señalar, reportar, hacerlo directamente aquí en este espacio informativo. Y le damos la bienvenida, como todos los días y ya es costumbre, a Berito Balcón. Nos dice: buenos días, ya llegué, ya estás aquí, Berito, gracias por estar aquí en este espacio informativo. También nos dice Lupita Gómez Arias, dice: bendecido inicio fin de semana para todos, la fe. La estética Fayette dice: estética Unicet de las desea feliz Navidad para todos y citas. Ya sabe el teléfono para la estética, 653-537-0510. Si usted quiere cualquier atención, ahí está la estética Fayette. También nos dice Aurora Beltrán: buenos días. Por la fe, dice, dase una vuelta por la calle 7 y Nuevo León. No hay alto acá. Da rato se pasan a lo largo los carros. Ahí está el llamado para obras y servicios públicos. Ahí nos manda Aurora Beltrán. Dice: buenos días. Pues no, dese una vuelta por acá, por la Nuevo León y la calle 7. No hay un alto. Pues obras y servicios públicos municipales. Es un peligro. Es una calle. Es un lugar muy transitado, sobre todo. Y pues es necesario un alto de señalamiento. También nos dice Berito Balcón: buenos días. Otra vez. Dice el Letzi: va a dar regalos a los niños en su barbería, 50 grados en el callejón Mérida y Nuevo León, entre Mérida y Nuevo León, 19 y 25. Ahí va a haber regalos. ¿A qué horas empiezan los regalos, Berito Balcón? Allí por parte de la barbería de Lefis, allí en lo que viene siendo el callejón Mérida, Nuevo León, 19 y 20. Hay que estar pendientes ahí, pues vamos a tratar de echarnos una vuelta. También nos dice Berito Balcón, dice, corrección, será el 24 de diciembre. O sea, no va a ser ahora. Bueno, ahí está la corrección. Gracias, Berito Balcón, y gracias a los que siguen participando. También por acá, por el perfil de Jesús Gutiérrez, también estamos conectados. Le decimos a mi amigo Richard Rentería, a René, a Alejandro, a Mina, a Juan, a Carlos, Benito. Gracias a todos los que están sintonizándonos también, que nos están monitoreando por el perfil de Jesús Gutiérrez. Gracias por mantenerse aquí en este espacio informativo. En otra nota que le damos a conocer, conducir y responsabilidad salva vidas estas fiestas decembrinas, sobre todo ante los últimos acontecimientos y accidentes que se han registrado aquí en nuestro municipio. Es muy importante tener una responsabilidad, ponerte el cinturón de seguridad, respetar los señalamientos de alto que se dan en distintos puntos de la ciudad. Todo esto con la finalidad de evitar accidentes automovilísticos aquí en nuestro municipio. Por eso son las recomendaciones que hace por su parte el Departamento de Tránsito de la Policía Municipal. Otra información cuando tenemos las 9:40 de la mañana de este lunes. Recuerde, también los seguimos invitando para que participe, informe, señale, dialogue, mencione. Si así lo quiere reportar, puede hacerlo directamente también aquí en este espacio informativo. Mandarnos cualquier nota de cualquier acontecimiento, reporte, como el que nos enviaron. Ahí vamos a estar insistiendo. Hace falta el señalamiento, el alto en la Mérida, en la Nuevo León B. Y la calle en la Nuevo León y la calle 7, exactamente por la avenida Nuevo León y la calle 7. Así es que es importante
acudir allí a obras y servicios públicos municipales y sobre todo arreglar ese problema que se tiene precisamente allí en el lugar sobre este hecho. Allí en la Nuevo León nos dice, ¿no? Sí, exactamente, en la Nuevo León y la calle 7. Ahí está el reporte y ahí está el mensaje, sobre todo para la autoridad correspondiente. Asimismo, vámonos rápidamente con otra información que le doy a conocer precisamente aquí en este espacio informativo de otro accidente en el Valle de Mexicali. Ejecutan a una pareja, esto en el ejido Quintana Roo. Una pareja fue atacada a balazos la noche del sábado en el ejido Quintana Roo, donde ambos perdieron la vida. En el lugar se localizaron al menos 10 casquillos percutidos. En datos recabados preliminarmente se da a conocer que al parecer se trata de un crimen pasional donde el esposo asesinó a balazos a su pareja de nombre, al parecer, América, y actuó como novio de esta situación en hechos violentos que ocurrieron allá en el Valle de Mexicali, Baja California. Bueno, y también allá en el Valle de Mexicali, Baja California, estamos tratando de localizar la siguiente información donde se registró un accidente lamentable en el cual perdieron la vida varias personas. Allá en este accidente, dice, mueren tres masculinos al caer una iglesia en Ciudad Morelos, Cuervos. El trágico accidente le costó la vida a un masculino de 45 años de edad tras haber sufrido la caída de 5 metros de altura de la iglesia Perpetró Socorro de Ciudad Morelos en Cuervos, allá en el Valle de Mexicali, Baja California. Fueron elementos de la policía del Valle de Mexicali los primeros en acudir. Se percataron de este lamentable accidente. Acudieron al sitio para tratar de evaluar a las personas lesionadas. Se encontraban tres quienes perdieron la vida. Así de esa manera, en el lugar se acordonó rápidamente para la llegada de las autoridades correspondientes que iniciaran con las investigaciones en este trágico y lamentable accidente ocurrido precisamente allá en Ciudad Morelos. También este fin de semana tuvieron posada los evidentes amigos de Rocío. Esta es la siguiente información. Adelante. Ahí está, es hermoso ver sobre todo a los evidentes llevando a cabo su posada en este hecho donde participaron y estuvieron presentes allí en el lugar. En otra información también que le doy a conocer, sobre todo apagones constantes en los fraccionamientos del Chulavista, en el Palmira, en Misión del Sol. En la información que se tiene precisamente que este fin de semana se registraron varios apagones Chulavista, Misión del Sol. Esto a raíz de muchos domicilios que han sido detectados por la Comisión Federal de Electricidad que se están robando la luz. En diablitos que se ponen, por eso es importante sobre todo tener precauciones al momento de llevar a cabo estas acciones de robarse la luz de esa manera. Y ante este motivo y ante esta situación, bueno, pues se han presentado los diversos problemas allá en distintos apagones sobre aquel lugar. Son las 8:44. Vámonos, ¿cómo va hasta estos momentos el tabulador? ¿Cómo nos está marcando? Hasta estos momentos han participado más de 200 personas. 138 personas dicen que sí se deberían de prohibir, sobre todo las detonaciones y venta de cohetes. Mientras tanto, 8 personas dicen que no. Esa es la participación ciudadana en la pregunta que le estamos haciendo referente a esta situación. Y también por acá, por la plataforma, por Jesús Gutiérrez, el perfil, Hortensia, buenos días. Gracias también por estar aquí, Carlos Nájera, amigo. Gracias, Carlos, también por estar aquí en este espacio informativo de 40 minutos de diálogo. En un aparatoso choque tras una persecución policíaca se registró una persona lesionada. Hechos que ocurrieron en la Avenida Libertad entre las calles 11 y 12. Esta es la siguiente información desde ahí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que en estos momentos están sintonizando las plataformas digitales. Se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que nos encontramos con el siguiente reporte. Es sobre la Avenida Libertad entre las calles 11 y 12. Después de una fuerte persecución policiaca,
Un vehículo, al parecer tipo Cherokee, color oscura, se impactó contra lo que es el cerco de una vivienda particular y contra otro automóvil que iba circulando por aquí, por el lugar. Según los primeros reportes que se dieron a conocer, presuntamente se informa que el vehículo era perseguido de manera veloz por unidades policíacas. Posteriormente, al no acceder el código y sirena, se impactó contra un vehículo particular que viajaba por aquí, por el sitio, por la Libertad, entre las calles 11 y 12. Estamos viendo en estos momentos elementos del cuerpo de bomberos rojos, así como una ambulancia de lo que es Rescate Nacional, quienes van a trasladar al conductor, quien resultó gravemente lesionado. Elementos de la Policía Municipal, los primeros en acudir al sitio, principalmente después de la persecución, solicitaron de manera urgente la presencia de paramédicos para que atendieran a la persona, quien quedó aparentemente prensada en el interior de la cabina particular. Al sitio también ya están arribando periciales, en este caso peritos de la Policía Municipal y Tránsito, quienes están realizando los peritajes correspondientes para deslindar las responsabilidades. Es la información y es el reporte que se tiene precisamente desde aquí. En estos momentos estamos observando ya la unidad de Rescate Sonora, quienes va a trasladar a la persona lesionada a un nosocomio de esta localidad para recibir asistencia médica. Por su parte, los bomberos rojos también en estos lugares se encuentran aquí para llevar a cabo las maniobras correspondientes y de esta manera realizar el desprendimiento. En este momento ya la unidad se traslada principalmente al Hospital General para atender a la persona lesionada. En estos momentos también estamos observando la camioneta, al parecer tipo Cherokee, color oscura, la cual, al parecer, después de impactarse contra el vehículo, presuntamente se impactó posteriormente contra lo que es la banqueta y así, de esa manera, quedó prensada entre lo que es el cerco y el cordón de la banqueta. Asimismo, cabe resaltar la información que se dio a conocer por parte de los elementos de la Policía y Tránsito Municipal aquí en el sitio. Es el reporte igual para las personas que se acaban de conectar a esta transmisión desde lo que viene siendo la Avenida Libertad entre las calles 11 y 12. Después de una intensa persecución policiaca, un vehículo, al parecer tipo camioneta Cherokee, se impactó contra otro automóvil que circulaba por la Avenida Libertad entre las calles 11 y 12. Estamos observando en estos momentos que los elementos policíacos están realizando por su parte las investigaciones correspondientes para deslindar las responsabilidades y de esta manera llevar a cabo una amplia investigación sobre el motivo o la razón por la cual se estaba registrando esta persecución. Es la información y es el reporte y hasta aquí lo mismo. Otro accidente de tránsito, aparatoso accidente de tránsito, y así quedó, vea usted las condiciones en las que quedaron estos vehículos participantes. Utilizando las plataformas digitales, se presume, se especula, se rumora, se dice, se cree que ya regresamos, estamos de nuevo para llevarle a usted el siguiente reporte. El accidente que le dimos a conocer puntualmente hace unos minutos, aquí sobre lo que viene siendo la Avenida Libertad entre las calles 11 y 12. Hasta el momento se tiene confirmado por lo menos dos personas que salieron lesionadas, una de gravedad, la cual quedó prensada en el interior de uno de los vehículos participantes. Son tres automóviles tipo camioneta los que se vieron involucrados en este accidente de tránsito. Al parecer, la primera información extraoficialmente señala que presuntamente se daba una persecución policiaca en uno de los vehículos participantes, pero vea usted la forma, la imagen en la que le estamos mostrando cómo quedó tan aparente uno de los vehículos involucrados. Son tres los automóviles. En estos precisos momentos se puede apreciar que quedó prensado entre lo que viene siendo el cerco de una vivienda particular y lo que es de una casa aquí en el sitio, en el lugar. Es la información y es el reporte. Hace unos momentos, una unidad de Rescate Sonora de emergencia, una ambulancia, trasladaba a la persona lesionada gravemente a un nosocomio de esta localidad para recibir asistencia médica. En las imágenes podemos apreciar este aparatoso accidente de tránsito. Posteriormente, después de que fue impactado por la Cherokee, quedó así prensado en lo que es el cerco de la vivienda particular y lo que viene siendo prácticamente este domicilio. Ahí podemos apreciar también en estos momentos otro de los vehículos participantes, otra Jeep Cherokee que queda aquí a lo que es un costado del lugar. Así es la información y es el reporte que se tiene desde el accidente de la Avenida Libertad entre las calles 2 y 13. Hasta aquí la información, por su atención muchas gracias, que pase muy pero muy buenas noches, gracias y pásela bien. Bueno, pues así
así estuvo este lamentable accidente donde una persona resultó lesionada, fue trasladada a un hospital de esta localidad para recibir una mejor asistencia médica. Este fin de semana, una jovencita, una niña hermosa de 5 años de edad, cumplió sus 5 añitos. En las redes sociales llamó la atención inmediatamente. Decía su mamá Saraí López, dice: nadie vino a la fiesta, quien guste pasar a comerse un platito de pozole, es en la Camelias B26 y 27. Pero después de eso se armó la fiesta, la gente muy participativa, sobre todo los sanluisinos, acudieron hasta con la banda, le llevaron a la niña este evento en esta fiesta, donde acudieron más de cientos de personas, no invitados, pero llegaron a la fiesta, o como sea, invitados o no invitados, pero estuvieron allí presentes. Otra vez y de nueva cuenta, los sanluisinos la volvimos a hacer en este tipo de apoyos y de ayudas. Así como lo manifestaba su madre por las redes sociales, Saraí decía: pues nadie vino a la fiesta a comerse, si quiere venir alguien a comerse un platito de pozole, era la Camelias B 26 y 27, pero después, posteriormente, invitados fueron los que sobraron. Enhorabuena, sobre todo por los sanluisinos que llevamos este tipo de acciones y apoyos en este tipo de cuestiones, sobre todo muy personales. La verdad, enhorabuena, siempre con el buen corazón que tenemos, y somos más los sanluisinos que llevamos a cabo estas acciones en agradecimiento a la comunidad. Carrera ciclista se llevó a cabo también este fin de semana. Participaron de distintos municipios, encabezados por supuesto por San Luis Río Colorado, Tijuana, Ensenada, Rosarito, Tecate, así como San Felipe, estuvieron presentes en la carrera ciclista del Welton, llevada a cabo allá en La Grullita. Esta es parte de esa información. Adelante con eso. Resumen. Llevando a cabo aquí en lo que es la Jumacera, que se localiza en el Welton, a un costado del canal del Welton. Están participando más de 100 ciclistas en esta carrera, en las diferentes categorías, de los cuales hasta estos momentos ya van a llegar aquí a la meta inicial, sobre todo los primeros que se inscribieron en esta carrera. Participan también de distintas ciudades como de Tijuana, de Mexicali y principalmente de San Luis Río Colorado. En estos momentos vamos a observar la primera llegada del el ganador, que sería el ganador de los 50 kilómetros en estos precisos momentos. Ya viene aquí, mire, llegando y acercándose a la meta final, y posterior a él le siguen 4 ciclistas más. Ese es el reporte que tenemos precisamente desde aquí, de donde viene siendo el canal del Welton, y se encuentra aquí esta empresa particular. Ahí estamos observando la meta principal. En estos precisos momentos, como le decía hace un momento, la llegada del ganador del primer lugar de esta carrera ciclista, organizada sobre todo por la empresa del Welton. Asimismo, cabe destacar. Bueno, pues enhorabuena por este deporte que se lleva a cabo, sobre todo allá en La Grullita, que se llevó a cabo este fin de semana, el domingo, donde participaron bastantes personas, siempre apoyando el deporte, sobre todo por parte de esta empresa particular, y en lo personal, sobre todo. En otra información también que le doy a conocer, fíjese usted que COBEPEP alerta sobre mercancía pirata y sus implicaciones en la nota del compañero Raúl Berumen del diario Voces, que se da a conocer durante fiestas decembrinas. Posiblemente usted quiera ahorrar dinero y prefiere comprar mercancía pirata para el uso personal, para regalar o para comercializar, sobre todo. Pero debe de ser consciente de que las implicaciones y riesgos que significa una bolsa, ropa, cartera, zapatos o cualquier producto de marca, pero falsa sobre todo. Ante esto, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en sus siglas CBP, por sus siglas en inglés, advirtió que en estas festividades decembrinas los ciudadanos deben de asegurarse de que sus artículos de marca registrados y favoritos sean productos genuinos y comprados en fuentes legítimas, y así evitar cualquier problema o tipo legal. Así lo dio a conocer por su parte en alerta que mandan allá en Estados Unidos. En otra información del gobierno del estado, por su parte, la reforma en materia electoral busca instituciones más eficaces y menos costosas, dijo por su parte el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño.
Las recientes reformas que en materia electoral fueron aprobadas por el Senado de la República buscan un organismo electoral más eficaz y menos costoso y más cercano de intereses a la sociedad, destacó por su parte el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño. Precisamente allá en el Valle de Mexicali muere un varón al hospital tras ser trasladado y agredido a balazos junto con su esposa en el Valle del Puebla. La mañana de ayer domingo, un hombre identificado con el nombre de Carlos Sepúlveda, de 40 años de edad, perdió la vida en el hospital tras haber sufrido un ataque armado junto a su pareja de nombre Amalia Guadalupe, de 40 años de edad. Esta resultó gravemente herida. Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado sobre la avenida Tecamacholco y Río San Ángel del fraccionamiento Valles del Puebla. En esta agresión ya está plenamente identificado el agresor de este ataque a disparos por arma de fuego que se dio allá en el Valle de Mexicali, Baja California. Bueno, y en otra información también que le doy a conocer por su parte, aquí en San Luis Río Colorado atiende Policía Municipal a ciudadanos vulnerables. Agentes entregan cobijas a personas de la calle y a familias de la periferia. Elementos de la Policía Municipal auxiliaron a varias personas con cobijas esta mañana del domingo. Primeramente se trasladaron al Parque Benito Juárez, sus alrededores, donde hicieron entrega de varias personas que viven o duermen en sitios públicos. Los elementos también les hicieron invitación a resguardarse, sobre todo de algún albergue, acción que declinaron en su mayoría. O sea que la mayoría no quieren albergues, pero sí recibieron las cobijas. Después fueron en las colonias Topagüe, Reforma, donde visitaron a varias familias que viven en casas de madera y cartón, además de las casas rodantes. Los elementos continuarán con estas acciones en lo que resta de la temporada, sobre todo de frío, buscando siempre la seguridad y la salud de las familias vulnerables allá en lo que viene siendo sobre todo el Valle de San Luis Río Colorado. También participarán en este evento. Información de la Fiscalía del Estado allá en Guaymas, Sonora: agomeamiento por inmersión derivado del accidente vial, cae vehículo al mar, causa la muerte de Cecilia Zuleca, de 30 años de edad, rescatada en las aguas por personal de los buzos del Departamento de Bomberos de Guaymas, horas después de que se reportó la caída del auto. Personal de la Fiscalía de Sonora acudió al puente Douglas Empalme para iniciar con las indagatorias correspondientes. Luego de que testigos reportaron el percance a las 3:30 horas de este domingo 18, por varias horas se realizaron labores de búsqueda por cuerpos de rescate de esta joven, quien perdió la vida al caer al mar en su vehículo particular. Bueno, y en hechos también que ocurrieron sobre todo allá en Puerto Peñasco, se confirma segundo suicidio en menos de una semana. Se quitó la vida a una jovencita. En la nota del compañero José Antonio Pérez se da a conocer que allá en Puerto Peñasco, Sonora, a 18 de diciembre del 2022, una jovencita de 18 años de edad se quitó la vida al colgarse con una cuerda en una vivienda de la colonia Oriente, con lo que se confirmó el segundo suicidio consumado en Puerto Peñasco en menos de una semana. Pues 5 días antes, un hombre también se mató con una pistola en el panteón municipal. El autoatentado, cuarto lo que va del 2022 en este municipio de Puerto Peñasco, se registró al mediodía del sábado 17 de diciembre en la vivienda localizada en el callejón Alquiles y Cerdán de la avenida Francisco González Bacanora, allá en Puerto Peñasco, Sonora. Lamentable hecho, y descansen en paz. En
otra información también que le doy a conocer, la ola de accidentes automovilísticos aquí en San Luis Río Colorado y el Valle no han dejado sobre todo de cesar. En una volcadura en el ejido Montezuma, 2 heridos, 1 de consideración y el otro solamente fue valorizado en el lugar. Fueron atendidos por elementos de la Cruz Roja de San Luis Río Colorado, la unidad CRM 715 y bomberos rurales de la unidad 04. Cabe resaltar, en este accidente de tránsito así quedaron los vehículos participantes, donde, como le doy a conocer, 2 personas resultaron gravemente lesionadas, una de ellas más en consideración, y fue trasladada en una ambulancia a un hospital de esta localidad para recibir una mejor asistencia médica. Así fue como se dio a conocer en este hecho. También de último momento le damos a conocer la siguiente información por parte de Seguridad Pública, que se da a conocer sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de otra persona aquí en San Luis Río Colorado. Esta es la siguiente información que se tiene: no presentaba huellas de violencia. Esta madrugada del domingo, vecinos reportan a un hombre sin vida dentro de su domicilio. Fue a la 1:00 a.m. cuando se recibió el llamado, sobre todo alertando a las unidades sobre el hallazgo de un masculino tirado en el patio y sin vida. Rápidamente las unidades de emergencia arriban al sitio para corroborar el reporte, percatándose de un hombre de aproximadamente 45 años de edad ya sin vida, haciéndose cargo a la Fiscalía del Estado para investigaciones correspondientes y descartando sobre todo violencia. En las primeras indagaciones se dio a conocer que el hombre vivía solo en su domicilio de la avenida Jazmín y 41. Los vecinos ya tenían 2 días sin verlo, acusando sobre todo la preocupación, y al echar un vistazo en la casa, los perros que tenía como guardianes intentaban comérselo y otro perro lo defendía, causándole sobre todo al alboroto, y así fue como se alertaron de inmediato, hicieron reporte a las autoridades correspondientes allá en este domicilio, donde fue hallado sin vida un hombre allá en ese lugar. Información de último momento: aquí en San Luis Río Colorado, encapuchado asalta un Oxxo con una arma por Drive Truth en la Jazmín, en la Jazmín y la calle 12. En un Oxxo, empleados del Oxxo reportaron en la línea del 105 sobre un asalto a mano armada. En el llamado fue atendido por elementos de la policía municipal en coordinación con la policía estatal. Los oficiales arribaron al comercio a reunir información sobre los presuntos asaltantes. Empleado solo pudo decir que un masculino, quien se cubría el rostro con una capucha, un pasamontañas, pues lo asaltó, llegó al sitio y se llevó todo lo que había de dinero, principalmente allí en el lugar. Esa es la información que se tiene precisamente desde allí, desde el lugar del atraco, donde le repito y le doy a conocer este hecho. Asimismo, vámonos rápidamente con la información del clima para los próximos días y sobre todo el día de hoy. Así iniciamos esta semana de lunes 19 de diciembre, que se da a conocer hoy. Estará de 19 a la máxima y de 3 a la mínima. Estará siendo frillito, sobre todo en la mañana, con vientos de 10 a 21 kilómetros. Para el día de mañana, de 19 a la máxima y 4 a la mínima, con vientos de 11 a 23 kilómetros. Para el día del 21 de diciembre, que sería el miércoles, estaría de 21 a la máxima y 5 a la mínima. Para el jueves, sería de 22 a la máxima y 6 a la mínima, con vientos de 8 a 17 kilómetros. Y para el fin de semana, iniciaría con 23 a la máxima y 9 a la mínima, con vientos de 11 a 24 kilómetros. Para el sábado 24 de diciembre será de 23 a 10 a la mínima. Así será el pronóstico para los próximos días. Se hará frío sobre todo, pero hay que mantenernos en precaución de cualquier problema que se presente. Asimismo, también vámonos con los que cerramos en estos precisos momentos, los que siguen participando. Nos dice Berito Balcón, dice: los regalos los dará el 24 de diciembre. Aún no hay hora, pero ya cuando sepa, lo haremos llegar aquí, don Jesús. Gracias. Ya sabe que es la barbería de 50 grados. Está por la Avenida México, Nuevo León, 19 y 20.
Ahí el cantante rapero estará Lefty pensando en los niños sanluisinos. Gracias, Berito Balcón, por la información. También nos dice Maricruz Marín. Gracias por informarnos lo que pasa en San Luis Río Colorado. Que tenga un excelente y bendecido día. Y saludos y bendiciones. Gracias, María Cruz. También gracias por tu información. María Cruz también nos dice: saludos desde Las Vegas. Tengan un excelente y bendecido día. Saludos y bendiciones. Gracias, María Cruz Marín. Y gracias a todos los que se siguen presentando aquí en este espacio informativo. ¿Y cómo se cierra el tabulador hoy? ¿Está usted de acuerdo o le gustaría que se... no hubiera, que se prohibiera sobre todo la detonación y la venta de cohetes? Hasta estos momentos han participado más de 500 personas, mientras tanto son 462 personas que dicen que sí, les gustaría que se prohibiera la venta y la detonación de cohetes, y tan solo son 21 personas que dicen que no se prohibiera que se siguiera llevando a cabo esta tradicional. Así se cierra el tabulador el día de hoy, y esta es la información que tenemos aquí en este espacio informativo. Hasta aquí la misma, por su atención, muchas gracias. Soy Jesús Gutiérrez, le desea que tenga un estupendo y excelente día. Pásela bien, primeramente Dios, si nos da la oportunidad, nos vemos aquí en este espacio informativo el día de mañana en 40 minutos de diálogo. Hasta la próxima y pásela bien.